Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí nos encontramos en su espacio en noticias. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente enterado de lo que está pasando aquí y allá. Señores, lo que debió ser para facilitar el trabajo, lo que debió ser para aumentar la seguridad, se ha convertido en todo lo contrario allá en la frontera dominico-haitiana. Sí, cuando se comenzó la construcción del muro fronterizo, todos pensábamos que la construcción de ese muro iba a facilitar el trabajo a los militares de la República Dominicana. Todos pensábamos que con ese muro se iba a facilitar el control absoluto en la frontera. Todos pensábamos que se hacía el muro y ya los guardias no iban a tener ni que estar por ahí cerca porque nadie se iba a poder intentar pasar por encima de ese muro fronterizo. Pero pasó el tiempo y con el paso del tiempo nos encontramos con que ha ocurrido justamente lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que ahora los militares dominicanos tienen que utilizar más efectivos. Que ahora los militares dominicanos tienen que estar más atentos porque el muro fue mal ubicado. Porque el muro no está delimitando los pueblos, sino que este muro está convertido en lo que se llama un problema. Que el muro se ha convertido en un grave problema para los dominicanos que tienen que vigilar con más ahínco. Para los guardias dominicanos que tienen que tener una mayor presencia en esa zona fronteriza. Así como usted lo oye, ahora los dominicanos tienen una mayor presencia de guardias para vigilar la parte del muro del lado oeste, ya que no se hizo el muro por donde se dividen los dos países, sino que se hizo precisamente mucho más para acá. Pero esperemos. El ejército de República Dominicana mantiene el control total de la franja ubicada allá en la pirámide 13 de la línea limítrofe entre República Dominicana y Haití, que el pasado martes fue ocupada momentáneamente por grupos de haitianos, quienes protestaron para decirles a los soldados dominicanos que debían salir de lo que ellos entendían era su terreno. Sí, lo que pasó en Haití es que al igual que los dominicanos, en Haití muchos pensaron que del muro hacia allá le corresponde todo eso a Haití. También desde aquí pensábamos así. Pero las autoridades dominicanas, después del lío, han comenzado a aclarar que no es así. Ayer se pudo observar que los soldados dominicanos están patrullando de manera normal
en la carretera del lado oeste de la verja perimetral, zona donde se generó un altercado entre los haitianos que intentaron obstaculizar el patrullaje militar con quemas de neumáticos y abriendo zanjas en la vía. Residentes en la comunidad de La Vigía, en la parte oeste de Dajabón, mostraron su rechazo por la forma en que el Estado Dominicano construyó la verja perimetral, dejando un espacio de amortiguamiento de varios metros del lado oeste del muro. Un espacio que nosotros no entendemos y que la gente tampoco entiende allá en Haití. Porque si usted va a hacer una división, usted divide de una vez y no deja de que un pedazo para usted vigilar de ese pedazo del lado contrario. Pero esta es la situación que ahora hace que los militares tengan que estar permanentemente vigilando en esa parte de la frontera. Ay, ay, ay. Residentes de la comunidad La Vigía, de la parte oeste de Dajabón, mostraron su rechazo por la forma en que el Estado Dominicano construyó esa verja perimetral, dejando ese espacio de amortiguamiento, algo que también se está condenando desde República Dominicana. Félix Carrasco dijo que automáticamente la empresa constructora subiera a la pared, los haitianos entendieron que el muro es la línea divisoria y no es así. Aunque en los medios de comunicación, tanto dominicanos como haitianos y agencias de prensa internacionales, solo se han observado imágenes, tanto fotográficas como de videos, solo tomadas por los haitianos, aunque algunos reporteros intentaron conocer la realidad de la frontera, no ha sido posible porque se le impide el paso. Los soldados dominicanos impiden el paso para poder llegar a la zona donde está la pirámide 13 que divide ambos países. El comandante general de la República Dominicana del Ejército, el comandante del Ejército, el mayor general Carlos Fernández Onofre, realizó un recorrido por la zona del conflicto en la frontera de Dajabón y al ser cuestionado por la situación vivida el pasado martes, habló sobre la tranquilidad que se vive en toda la zona fronteriza. Los soldados están cumpliendo con su deber en cuanto a la seguridad de la zona limítrofe, por lo que no hay ningún inconveniente. Eso dice el comandante del Ejército de República Dominicana, que están muy atentos los militares dominicanos y que no hay ningún inconveniente porque ellos tienen un control absoluto de lo que está pasando en esa zona de la frontera. No hay ningún inconveniente. Ellos están muy seguros y creen que todo marcha perfectamente bien, ha dicho el comandante general del Ejército, que estaba ayer allá en la zona de Dajabón. Dijo Fernández Onofre que cuando la turba de haitianos
trató de alterar el orden fronterizo, la rápida intervención de los soldados dominicanos hizo que todo volviera a la normalidad. Que todo volviera a la normalidad. Que todo volviera a la normalidad. Y hoy todo está normal, pero sí, el comandante del ejército, sí, el comandante del ejército tiene el comandante del ejército que estar más atento, y tiene el comandante del ejército que emplearse más a fondo, tiene que emplearse más a fondo y tiene que hacer un mayor trabajo. ¿Por qué? Porque hay en la zona un problema. ¿Cuál es el problema? Sencillo, señores. El problema es sencillo. El problema es que ahora los guardias tienen que estar más atentos. Entonces, el comandante del ejército se trasladó a esa zona. Allá estuvo saludando los guardias y pues alentando a esa tropa. ¿Para qué? Para ver qué hace. Vamos a ver qué dice. Cumpliendo con nuestro... Vamos a ver qué dice el comandante del ejército allá en la zona de Dajabón, a donde fue y habló con los periodistas de la situación que se está dando en la frontera dominica haitiana. ¿Cómo se califica la actuación de parte del coronel Sosa el día del altercado en el muro fronterizo? Bueno, es el resultado de la experiencia y de ese entrenamiento de tantos años del coronel Sosa, un oficial de larga data, un oficial de experiencia aquí en las áreas fronterizas, y demostró la madera de la que está hecha. Mucha prudencia, pero con mucha firmeza. Comandante, ante estos incidentes, ¿qué pasará ahora en la zona fronteriza? Bueno, ustedes viven aquí, ustedes vieron que eso fue el martes y ya eso pasó. Fueron grupos que, como en cualquier situación, se presentan grupos anárquicos. Ya la situación volvió a la normalidad, todo está normal aquí en la frontera, ustedes viven aquí y ven que todo está tranquilo. Con relación al daño a las pirámides, comandante, las pirámides. Bueno, la pirámide está ahí, en su mismo sitio. Vamos a esperar la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que van a hacer conjuntamente con la Comisión Mixta. Comandante, ante esta situación que se ha mantenido durante varios meses ya, sabemos que el Ejército y el mismo CESPRON tienen zonas que hay que respetar. Y hemos visto varios oficiales intervenir para que se siga respetando esa parte. Pero aparte de esa versión, ¿tenemos que usted ha incrementado la seguridad? Claro, tú sabes que este es un proceso, ustedes que me han dado seguimiento al trabajo que hemos estado haciendo aquí en la frontera, eso ha sido un trabajo continuo del incremento de la seguridad. Y todavía falta más. Recuerden que vamos a inaugurar en las próximas semanas las nuevas instalaciones aquí, y eso va a traer como consecuencia, tenemos una unidad especial que están entrenando para venir a darle cumplimiento a su trabajo. ¿El pueblo se puede sentir seguro? Totalmente seguro. La población dominicana puede estar tranquila, que el ejército, juntamente con las demás instituciones que hacen su trabajo aquí en la frontera, el CESPRON, todas las agencias de inteligencia, daremos fiel cumplimiento a nuestra misión. Las últimas reuniones entre autoridades y comerciantes, tanto de aquí y República Dominicana, se han fracasado para restablecer el mercado. ¿Hay posibilidades de que mañana lunes se realice eso? No tengo conocimiento, por ello están en contacto permanente, tratando de buscarle solución a eso. Ahí está lo que plantea el comandante general del ejército, que tiene
que tiene, dice él, absoluto control de todo cuanto está pasando en la frontera, el ejército dominicano. Que el ejército dominicano tiene absoluto control de todo cuanto está pasando en la frontera. Esto es lo que ha dicho el comandante general del ejército de República Dominicana. Y si hay absoluto control, hay tranquilidad, pero hay un mayor trabajo. Hay ahora más trabajo para la Guardia Dominicana. ¿Por qué? Porque no se construyó el muro en la frontera donde se esperaba que se construyera. Ese es el inconveniente que están pasando ahora las autoridades dominicanas, que como hicieron el muro dentro del territorio dominicano, ahora tienen que vigilar a ambos lados de ese muro, y eso es lo que está provocando. Eso es lo que está provocando mayores dificultades, mayores dificultades para todos. Así que esperemos a ver qué va a suceder con la situación que se está dando allá en la frontera. Esperemos que todo cuanto está pasando, pues, sea controlado, como dice el jefe del ejército, que no haya mayores inconvenientes en esta zona fronteriza. Que los guardias tengan todo bajo control, pero que sea un control de verdad. Así anda la situación allá en la frontera, con dificultades por la ubicación de ese muro, pero bajo control de los guardias dominicanos.